irá a quedar de todo esto? La maldición bíblica que pronosticó que un día llegará en que no habrá de quedar piedra sobre piedra, se cierne amenazadora sobre el mundo. No, señores, no es cosa de tomarlo a broma. Los platos voladores que han empezado a surcar nuestro cielo pueden significar, en fecha próxima, el principio de una invasión por seres de otros planetas, que dicho sea de paso en términos vulgares, nos pueden dar en la torre. No se trata ya de un caso aislado. En varios países han sido vistos los platíbolos con la consiguiente alarma de los pueblos. Claro que no faltan escépticos, incrédulos que niegan la aparición de los platillos voladores y consideran como una ilusión de óptica, como una alucinación colectiva, la indudable presencia de esos seres de otros mundos. ¿Por qué apagas? ¿También tú crees que se trata de una alucinación colectiva? Veremos lo que opinan los incrédulos cuando vean con sus propios ojos aquí en la Tierra a un habitante de Marte. ¿Y tú crees que eso sea posible, papá? Estoy seguro, segurísimo. Los platos voladores no son una fantasmagórica quimera. Existen. Bueno, ¿y cómo podrías demostrarlo, eh? Con mi teoría. La ley de la gravitación no es inalterable. Bien claro, lo asienta también Sakevich, que afirma que A más B da un coeficiente en razón inversa a la elipsis parabólica del cuadrado de la hipotenusa cósmica dividida en dos galaxias equidistantes a la raíz cúbica de A menos B. ¡Bravo, papá, bravo! Muchas gracias, mijita, tú me comprendes. Entonces, ¿por qué vamos a dudar que los platíbolos crucen las capas etéreas y los arismos siderales aproximándose al planeta Tierra? Cuando tú lo afirmas. Y muy pronto trataré de demostrarlo. Pues apúrate porque pueden meterte a la castañeda. Me sentiré muy honrado. Pues por lo pronto no se habla de otra cosa en la ciudad, papá. ¡Extra, extra! ¡Sigo mismo muchos platillos voladores! ¡Extra! ¡Platillos voladores a grandes velocidades! ¡Extra, extra! ¡Han sido vistos muchos platillos voladores! ¡Extra, extra! ¡Extra, extra! ¡Han sido vistos platillos voladores en diferentes puntos del país! ¡Extra! ¡Lleve la extra! ¡Han sido avistados platillos voladores en diferentes puntos del país! ¡Extra, extra! ¡Platillos voladores en Sonora! ¡Extra! ¡Extra, extra! Una limosnita, lo que sea su voluntad. Un socorro para estos pobres ciegos. Nadie nos hace caso. Solo les interesan los platos voladores. Y tienen mucha razón. Yo ayer vi uno, redondo, redondo y grandote, que pasó por la azotea de la vivienda echando chispas. ¿Chispas? ¿A poco? ¿Verdad de Dios? Yo voy a comprar el extra y me voy para casa a leer. Los tiempos están difíciles hasta para los pordioseros. Ya no costé a pedir limosna. Ya te he dicho hasta el cansancio que no hagas esta vida. Con lo que yo gano podemos vivir tú y yo de sobra. Ya no te preocupes. Pienso en ti, en tu porvenir. Ay, si tú te dejaras un poco más en Venustiano, él tiene sus centavitos. Pero yo no lo quiero, papá. Sí, ya sé que sigues encaprichada con tu plomero ese, el Chano. Es un buen muchacho. Trabajador, ambicioso, lleno de grandes ideas. Vas a ver cómo va a triunfar. ¿Qué va a triunfar ese menso? Lo poquísimo que gana se lo da a los muertos de hambre del barrio. ¿Y qué si con eso es feliz? ¿Algo que soldar? Tinas, botes, regaderas, caños que destapar. Ahí está tu plomero filántropo. ¡Ay, papá! Ahorita regreso a calentarte la cena. ¡Acá estás, ingeniero! Mira, ese carrito para ti. Le falta una ruedita, pues luego me lo llevas al taller, yo se la pongo, ¿eh? A ver,
Este para su chiquita, señora. Gracias. Y para ti esta muñeca chulota. Ándele. ¿Algo que destapar? Órale, para que jueguen los soldados. Mira, te traje este pantalón, ahí tu vieja te lo puede arreglar, ¿eh? Ándale, ya lo traigo, man. Bueno, mira, aquí traigo esa telera. Están un poco duras, pero se dejan comer, ándale. ¿Algo que destapar? Ya no hay nada. ¡Ay, pues sí es mi reina! Qué bueno que llegaste temprano. Sí, siempre se me hace tarde por verte. Hoy tenía ansia de llegar. Mira lo que conseguí, el carburador que me hacía falta. Pero eso es de segunda mano. ¿De segunda mano? De cuarta, como quien dice, si es de un Cadillac modelo 1918. ¿Y a poco te sirve? Pues yo creo que sí sirve. Bueno, todo es cuestión de ver. Vente, vamos al taller. Vamos. Oye, ¿entonces sí me vas a enseñar tu invento? ¡Ay, sigues necia! ¡Ándale! Pues si todavía no lo termino. No te lo he querido enseñar, porque ustedes las mujeres son muy boca suelta. Y luego van a contar todo. No digo nada. No digo nada. No digo nada. No, ¿y si luego dices? No digo. ¿No dices? No. ¿De veras? De veras. ¿No? Uh-huh. Bueno, me ganaste, ándale. Ciérrale y atranca la puerta. Que no quiero que se den cuenta de mi invento porque me pueden ganar la patente. ¿Pero dónde está? No, con más ansias, ven. Pásale. ¡Qué bárbaro! Ahí lo tienes. 2 años de trabajo y desvelos. Y todo armado con soldadura autóctona. ¿Autógena? No, autóctona, porque todo es del país. Pero ya está. ¿A poco esto sirve? Eso es lo único que me falta ver. Para mí es como si fuera un hijo que va a empezar a dar sus primeros pasos. Pero no puede fallar. Bueno, tiene piezas de todas las marcas de automóviles. Bueno, hasta una tuerca de tranvía que casualmente me encontré en un caldo de indianilla. Ah, pues entonces sí sirve. Este motor se ve muy potente. Claro, como que casi todo es de una antigua avioneta. ¿Qué tiene muchos caballos de fuerza? Escabáis honradamente pocos, serán como 80 burros. Ah, pero cuento con la otra propulsión. ¿La de chorro? Del chorro de puentes que lleva en la parte de atrás. Bueno, hasta chinampinas le puse para que agarre más velocidad. Oye, ¿a poco te van a aceptar en la carrera panamericana con esto? Voy a competir en la categoría especial, ahí se vale de todo. Y ahora verás, Saturnino, correré como un loco y ganaré la carrera. Y entonces, ¿quién me va a decir que no puedo casarme contigo? Ay, Dios quiera. Porque con eso de que eres pobre, mi papá no deja de decirme que me case con Venustiano. Ya se enteró de que tiene sus ahorritos. Ni para el arranque me va a servir el chango ese. Bueno, ahora lo importante es que arranque el carro. Oye, encomiéndate a Santa Rita, que es la abogada de los imposibles. ¿A poco lo vas a echar a andar? ¡Claro! Yo enciendo el switch y tú le das vuelta al crán. ¿Eh? Bueno. ¡Órale! ¡Tú me dices! Espérate tantito, yo te digo, ¿eh? ¡Órale! ¡Está muy duro! ¡Oh, pues dale con fuerza! ¿Qué pasó? Me caí. ¿Qué no viste? ¿Cómo no? Más de lo que yo esperaba. Bueno, ándale, síguele. Ahorita sale. Hola. Yo tengo que irme a mi casa, pero mañana me echo todos los que quieras contigo. ¿Y por qué mañana? Mañana es el carnaval, ya se te olvidó hacia afuera. ¡Ah, ya se me había olvidado, hombre! A las 9 de la noche y de fantasía. Ya te lo dije. Ya párale, papá. Todo el santo día no haces nada más que hablarme de ese tipo. Piénsalo bien, hijita. Hoy vendrá Venustiano decidido a todo. Quiere casarse contigo como de lugar. Puede ser nuestra oportunidad para salir de pobres. Recuerda que es el dueño de la vecindad, ¿eh? Haz las cosas bien para
que no te arrepientas después. Pero si yo no lo quiero, papá. Sí, ya sé, el cariño es muy importante, pero los frijoles también hacen falta. ¿Acaso el plomero ese, tu sonso ese, te va a alimentar de amor? No te puedo decir nada todavía, pero yo sé que pronto se va a hacer muy rico. Fíjate que acaba de inventar uno. No te lo dije. Ahí está. Voy a recibirlo y tú no te tardes, ¿eh? Vengo de tierra al norteño, sobre mi cuacua la sol, a conocer los gallones que me dicen que hay acá. Ya estoy aquí, valentones, pa' lo que quieran mandar, y traigo muchos calzones para poderles prestar. Yo no traigo pistola ni cuchillo, solo traigo bien puesto el corazón. Arriba el norte y a ver quién pega el brinco. Pa' demostrarles que tengo la razón. Ahí tienen los mariachis, para que vean que lo que yo digo les cumplo. Gracias, amigo. Hoy, pero si es mi futuro suegro. ¿Pero de qué demonios han disfrazado, oiga? Pues de mago. Será de maque. ¿A qué don Ben este? ¿Dónde está la Saturnina por ahí? Ahorita viene, pero ya verá qué linda está. Vamos mientras a la cantina a echarnos unos tragos para ver la doble. ¡Suave! ¡Vamos! ¿Se toman su cervecita? Están bien heladas. No te molestes. Si están bien frías, mejor las abro así para calentarlas un poco. Ándele, mi suegro. A la salud, señora de Satur. Está que tira tiros. No, el que está tirando tiros es aquel de allá. ¿Lo han visto a Marciano? No, todavía no llega. Ha estado terminando de disfrazarse. Pues nada, es el único material que tenía yo disponible para hacerme un traje. ¿Qué? ¿Se me ve mal? No, hombre, por el contrario, te sienta muy bien. Pues lo de sentarse va a estar medio difícil. Bueno, pero a ver cómo le hago. Ahorita me pongo el casco y ya estoy listo. A ver, te ayudo. Ándale, pues. Volteate. ¿Pero qué se detiene? No te asustes, hombre. Es una vacilada que le voy a gastar a los vecinos, mira. Aquí llevo unas pilitas. Y nomás le muevo acá y doy toques. Ay, doy toques. Oye, pero si tú estás preciosa. ¿De veras te gusta mi disfraz? Pero... hice todo lo que pude. Pues pudiste bastante. Oye, ¿qué vino? ¿Mucha gente? Está relleno el patio, pero también vino el pesado del Venus. ¿Y qué tiene? ¿Estando yo qué? ¿Te preocupa? No, si por mí no me preocupo tanto como por ti. Trae muy malas impresiones. Ya le dijo a mi padre que o me caso con él o te das de chicharrón. Ya sabes que le gusta buscar pleito. ¿Le gusta buscar pleito? Pues si le gusta buscar pleito, lo encuentra. ¿Qué me va a dar chicharrón por león su chilaquil? ¿Qué me dura el changüe? Ahora sí, ya me cayó gordo el changuito ese. Y prométeme que andarás con prudencia. ¿Qué con prudencia? Voy a andar con usted y no se me chivé. Todos los días lo mismo, changüe ese. ¿Qué crees que se le va a tratar? Enséñame el camino, ya me dimos de carro, no sé, hijo. Llegó la reina de la fiesta. ¿Y usted? ¿Viene en conserva? Pues viera que sí, porque sé conservar lo mío y antes de que alguien me dé la lata me la doy yo. Pues cuídese, no se vaya usted a oxidar. Pues aquí el único oxidado es usted. ¡Ja, qué muchacho! Por favor, no se peleen. Mejor bailamos, ¿quieres? Supongo que la primera pieza es mía. Supone usted mal porque ya la tiene dada, con permiso. Cálmese, don Venus. Tiempo hay para todo. Sépase que cuenta con mi apoyo. ¿Cuál apoyo, viejo mendigo? Yo no necesito nada de usted para hacer lo que se me dé la gana.
chipueste. Pero ahora le voy a enseñar quién soy yo. Así se habla, don Venus. Quítelo del medio y cásese con la muchacha. A tomar unos refresquitos, Marcianito. Ay, ahora sí caen bien unas cervecitas. A ver, unas cervezanas bien frías, ay. Como no, lo que usted quiera. Veo que le gusta mucho bailar, ¿no? Pues si ya lo vio, ¿qué lo pregunta? Bueno, perdonando el cortón, ¿no? Aquí las tiene, Marcianito. Gracias. No, pues yo nomás decía, porque seguramente le gustará seguir bailando. A ver, ¿qué le parece esta melodía? ¡Suéltelo, desconéctelo, que lo va a matar! ¡Híjole! Estuvo fuerte el temblor, ¿no? ¡Vámonos de aquí! ¡Este bruto quiere raptarme a como de lugar! ¡No, hombre! ¿Y entonces para qué estoy yo aquí? Mira, no te hagas el sabroso y vámonos, ¿eh? ¿Qué tal, amigo? ¿Y ahora cómo se siente? ¡Ah! Como usted fue el del chistecito, ¿no? ¡Nomás aguante! ¡No se raje! ¿Ves? ¡Un momento! ¡Esa mujer me pertenece! ¡Es mía! ¡Lo oye! ¡Es mía! ¿Mía? ¡Mía de esos los gatos! ¡Ah!
Que alguien agarre algo. El que lo intente quedará inmediatamente preso. Échalo para atrás. ¡Ah, caray! A mí se me hace que esos no son de este mundo. ¡Yo los vi pasar! ¡Venían retumbando! ¡Venían volando! ¡Traían luz en la cola! Si este es un platillo volador, que ni qué. ¿Qué estarán muertos? ¡Ay, chispas! ¡Ah, sí, hijo! ¡Sueltan chispas! ¡Estos son marcianos, que ni qué! ¿Qué sí dice ahora, señor secretario? ¿No decía usted que esto de los platillos voladores era pura marihuanada? ¡Ahí los tiene! Procede inmediatamente a mandar un telegrama a quien corresponda. Póngale, apúntele. ¿Ya le va a apuntar? Sándele. Chiquihuites a tantos de tantos. Platillo volador dejó de volar frente al Pirul, que está frente al panteón de este muy H lugar. Pongo superior conocimiento, platillo volador estrellóse y desintegróse. Procedo a levantar cadáveres ya muertos. Con suma precaución porque echan chispas. Mande refuerzos por si siguen llegando marcianos. El muy señor presidente municipal, Juan Balcázar. ¿Quién dijo que no? ¿Eh? Señoras y señores, interrumpimos nuestro programa para comunicarles a ustedes una sensacional noticia. En el pueblo de Chiquihuite se ha estrellado un enorme plato volador procedente de Marte. La noticia está perfectamente confirmada y los cuerpos de los marcianos, de apariencia monstruosa, son ya conducidos a la presidencia municipal del citado lugar. La noticia que acabamos de dar a ustedes se está enviando por radio a todos los países del mundo. Seguiremos informando. ¡Ya están aquí! ¡Ya están aquí! ¡Ya llegaron a la Tierra! Y a mí me corresponde la gloria científica de examinarlos primero que nadie. ¿Pero quién ha llegado? ¿De qué está hablando? ¿Quién llegó a la Tierra? ¡Los marcianos, hombre! ¡Los marcianos! Si mi teoría no podía fallar y tengo autorización de ser yo el único que se haga cargo de este asunto. Bueno, prepárenlo todo y tengan listo todo porque yo salgo inmediatamente para traer los restos y poder examinarlos ampliamente. ¡Vete tú conmigo! ¡Ya llegaron! ¡Ya están aquí! ¡Hugo, tú por aquí! ¡Échele por aquí, pásele! ¡Óigame, comandante! Dígase. ¡El que no obedezca se lo traiga sin miramiento! ¡Sí, jefe! ¡Por aquí, hágase un lado! ¡Orden, eh! ¡Échele para acá! ¡Vamos a hacer respetar aquí la ley como debe ser! ¡No falta nada más! ¡Vámonos de aquí! ¡Vamos para atrás! ¿No ven que fue irradiar irradiaciones raras? ¿Les hacemos el certificado de defunción? Oh, yo creo que sí. Los voy a examinar. Óigame, váyase con cuidado. Estos changos son medio eléctricos. No sé lo que le digo. Los tuvimos que subir a la carreta jalados con una soga, cabeza y silla. ¿No ven que son del otro mundo? No tenga pendiente.
sean marcianos o terrenos, a mí no me asustan si ya están muertos. Vos, allá esté. ¡Chirrión! ¿Qué hubo? ¿No se lo dije? ¡Chirrión! Mejor los enterramos sin certificado. Pues yo creo que es lo mejor. Permiso, señores. ¿Permiso, permiso? ¡Pale! ¡No hay paso! ¿Cómo? ¡Soy el profesor Saldaña! ¡Posé sereno, pero no hay paso! ¡Vamos! ¡Lea esto! Pues está difícil porque no sé leer. ¡Pero no hay paso! ¡Vamos! ¡Tenemos que recoger información! ¡Momento! ¿Qué cosa es esto, hombre? Soy el profesor Saldaña y tengo autorización para examinar los cuerpos y llevármelos. Aquí está la orden. Ah, pues sí. Puede pasar, ¿eh? Será en el cuarto poder, pero no se va a poder, porque aquí el primer poder soy yo. Además, aquí el escrito dice que el profesor Saldaña es el único que puede pasar. Sí. Aquí está, en mayúsculas y subrayado. Entonces no vamos a pasar. No pasan. No, aquí nos vamos a quedar. Orden, son órdenes. ¡Vamos a pasar, señores! ¡Pero qué va a hacer, profesor! ¡Tenga cuidado porque estos echan electricidad, hombre! Cállese, estoy viendo, observando a ver si hay radioactividad. ¿Qué actividad? Si están bien muertos, profesor, hombre. ¡Quítese que le van a echar chispas! Sin embargo, hay cierta sintomatología que es evidente. O será la sintomatología esa, pero le va a echar chispas, se va a dar un quemón, hombre. ¿A qué, profesor, hombre? Tenga cuidado. ¡Están vivos! ¡Tienen vida, me consta! ¡Lo puedo certificar! ¡Están vivos! El mundo entero se ha conmocionado intensamente con la noticia de que los seres interplanetarios están vivos. Todas las actividades se detienen, los negocios paralizados. Las sociedades científicas de varios países envían a sus delegados para que estudien los alcances de otros mundos. El profesor Saldaña, eminente astrofísico, se ha hecho cargo de los marcianos, alojándolos en el Instituto de Investigaciones Interplanetarias, propiedad del mismo sabio. Seguiremos informando. Estamos desolados. Los marcianos no vuelven en sí, ni en pan, ni en re. Seguiré informando. Momento. Nada. Ni los electrodos aminorativos logran volverlos en sí. ¿Qué es eso? Lo que me pediste, propinato de estrocinio con éter sulfúrico al 50%. Pero hija de mi alma, ¿cómo vas a darle éter a los que vienen del éter? ¿No es que son afines? Pues si a fines de semana no despiertan, se los lleva el éter. Oye, papá, están en estado de shock, ¿verdad? No, por el choque es por lo que están en ese estado. Bueno, ¿y qué vas a hacer con los marcianos? Voy a inyectarles un preparado a base de pilimisotelina. Si con esto no reaccionan, podemos despedirnos de cualquier investigación científica. Avisa al cuarto poder. ¿A quién? A los periodistas, niña. Mi papá les va a aplicar una dosis de pilimisetolina para tonificarlos y evitar un desenlace fatal. Seguiré informando. Esteriliza la región que voy a inyectar. ¡Ya volvió! ¡Eureka! ¡Ya volvió y dijo! ¡El marciano ha dicho! ¡Ay!
¿Eh? ¿Eh? ¡Cuidado! ¡No asustes, hombre! ¿Se te puede arrancar? ¿A que se le va a arrancar ese tío, hombre? ¡No hable! ¿No ves que lo puedes enfurecer? ¿Amigos? ¿Eh? Sí, amigos. ¡Mano! ¿Mano? ¡Dijo mano! ¡Mano! ¿Parlez-vous français? ¿Do you speak English? ¿Sprachen de touch? ¿Parla italiano? No, no, habla, 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 no. Mire, ya déjese tantas vaciladas, que son tantas muecas. Dígame con qué me picó porque estoy viendo estrellas. ¿Español? ¿Hablan ustedes español? Claro, sí. ¿Entonces usted no es marciano? Sí, soy marciano. ¿Y ella es Saturnina? Pero si esto es más de lo que yo esperaba. Él es de Marte y ella es de Saturno. ¡Saturno! De manera que usted es de Marte y ella es de Saturno, ¿no? Oiga, mire, a ver, hábleme más despacio, porque yo, francamente, ahorita estoy en la luna. No, hombre, no, esta no es la luna, esta es la Tierra. ¡Agárrense las orejas! ¡Creen que han aterrizado en la luna! Y díganme, ¿a qué se debió el accidente? Pues todo fue por culpa de Venus. ¡Ah! ¡Conflicto interplanetario! ¡Interplanetario! Sí, claro. Allá no existe la política de buena vecindad, ¿verdad? ¡Uy! No veo usted cómo quedó la vecindad. Bueno, era un volar de platos que hay, híjoles. No cabe duda. Sí, ya me lo imagino. Bueno, y dígame, ¿cómo aprendieron ustedes el idioma? ¿Cuál idioma? ¿Cuál idioma? Pues el del ilustre manco de... Oye, ¿de dónde era el manco? De la mano. Eso, el manco de la mano. El idioma español. Por radio. ¿Por radio? ¿Por onda corta? Cortísima. Sí, claro. Gracias a la onda corta, oirían ustedes nuestras estaciones terrestres. ¿Y nos entendían? Eso es lo grande. Que a pesar del castellano que hablan los locutores, pudimos aprender bastante bien el idioma. No cabe duda que son ustedes unas inteligencias superiores. Vamos a dar informes concretos a la prensa. Vamos, niña, ven, ven. Oye, Sato, ¿qué no fumamos algo raro así, medio verde? Que yo sepa, no. Pues entonces, ¿qué relajo pasa aquí? ¡Cállate! ¿Por qué? ¿Pero qué no te das cuenta que estos creen que tu coche es un plato volador? ¡Ya! No, pues hay que decirles la verdad. Ningún decirles. Todo lo contrario. ¿No ves que esta situación podemos sacarle jugo? Si les seguimos la corriente, no les hacemos ningún daño. En cambio, si los dejamos en su error, podemos ganar mucho. ¡Mucho! Piensa en nosotros. En nuestro matrimonio. En las gentes pobres de la barriada. Así podrás realizar todos tus proyectos. Hazme caso, marciano. Así saldremos de la pobreza en que hemos vivido siempre. Si al cabo no te cuesta ningún trabajo, con que te sientas superior a todos. Boletín de última hora, por hilo directo. Las principales naciones del mundo, tales como Alemania, Frangasia, Rusia, Caibasia y Silesia, envían por vía aérea a sus más distinguidos hombres de ciencia para investigar sobre los seres interplanetarios. Seguiremos informando. El aparato en que llegaron y cuyos restos se encuentran en poder del sabio profesor Saldaña para su examen medía 36 metros 20 centímetros de ancho por 53 de largo. ¡Ah, bárbaros! Y luego dicen que los chismosos somos los de las vecindades. Desgraciadamente para nuestros lectores no ha sido posible tomarles ninguna fotografía, pues los dos seres se encuentran incomunicados. Hay que evitar en todas formas que nos tomen fotografías. No vaya a ser que la vea don Venustiano y entonces, ¿qué? ¡Se nos acaba el teatrito! Perdonen si les interrumpimos, pero mi hija y yo nos hemos permitido encargarles algo de ropa. No tardarán en venir la modista y el sastre. La verdad, prefiero hacerme la ropa yo misma. No me gusta como visten las terrenas. Pues ahora está de moda la línea H. Sí, pero esta necesita la línea S, que es la que tiene más curvas. Bueno, bueno, como ustedes quieran, pero es necesario que estén visibles cuanto antes. Mañana estarán aquí los sabios más grandes del mundo para examinarlos. ¿Los sabios? Claro que al lado de ustedes serán unos pobres escolapios. Bueno, vámonos, mijita. Ah, si se les ocurre algo, se lo encargan aquí a la niña. Ay, Saturno,
No sé por qué me da la idea que nos vamos a ganar una paliza de pronóstico. ¿Por qué no decimos la verdad de una vez antes de que sea tarde? Ahora menos que nunca. ¿Ya ves? ¿Ropa nueva para empezar? Sí, para acabar un chorro de sabios. ¿Con qué cara me les voy a enfrentar? No, Sator, yo así no le llego. Pues tienes que llegar, como puedas. ¿Qué acaso no pasaste por la escuela? Pues sí pasé, pero nunca entré. Yo creo en ti. Tengo fe en tus triunfos. Ahora no me vas a defraudar. ¿Verdad que no? ¡Ay, no! ¡Ya me piqué! ¡Dame otro! ¡Pero, Lero! ¡Compórtese que lo pueden oír! ¡Oh! ¿Para qué me picas? ¿Quién empezó? ¿Cómo quién empezó? ¡No! ¡Es que se quita! ¡Aguántese! ¿Pero qué hacen ustedes? Estábamos... ¡Bailando! ¿Bailando y sin música? Sí, es que la música la tenemos por dentro. ¿Por dentro? Yo también la llevo por dentro. Yo de plano no puedo con las matemáticas. Pero si estás leyendo el directorio telefónico, vida mía.
Híjoles, con razón yo veía demasiados números. Tómate este cafecito, ándale. Y sigue macheteando, que algo se te ha de pegar. Pues como no sean los ojos de sueño. Aprovecha el tiempo en estudiar. ¿Tú crees que con una noche de estudio se puede hacer algo? Muchos con menos tienen su título. Ya está amaneciendo, Marciano. Acuérdate que mañana es tu día. Pues a ver si los sabios no me dan mi cuelga. Ah, más B, más B. No veas la que se va a armar. X, 3K3, más K, más 2, igual. Respetables señores, suplico atentamente hagan su presentación personal a nuestros distinguidos visitantes. Doctor Chimengwen Chong, de la Imperial Universidad de Chinesia. Doctor Lafayette Larrigue, de la Sociedad Científica de Francia. Doctor Guayabay, del Instituto Astral de Caribesia. ¡Mucho gusto, caballero! Doctor Spanten, de la Facultad de Estudios Astronómicos de Alemania. Doctor Iván Konvisky, de Astral Academia de Rusia. Suplican los otros sabios que se encuentran en la sala se les permita guardar la incógnita. Bien, así aligeramos. Mis queridos colegas, creo que es obvio decir quién es quién. Ella es Saturnina. Salta a la vista que un ejemplar así no existe en la Tierra. La tengo en observación. Y puedo jurarles a ustedes bajo mi palabra de honor que está como para seguirla observando durante toda la vida. No te mandes, papi. No me mando, hija. Es una convicción. En cuanto a él, ahí lo tienen ustedes. Aparentemente es un hombre, pero no es un hombre. El hombre desciende del mono y él ha descendido de Marte mientras no nos demuestre lo contrario. Gracias a él, vamos a saber, para asombro de la humanidad terráquea, qué es lo que existe en otros lugares del universo. Marciano, ¿quiere usted decirnos qué hay en el más allá? Pues según, porque visto el más allá desde allá, entonces el más allá queda más acá. Pero visto el más allá desde acá, pues el más allá queda más allá. Es muy confusa esa explicación. No, señor. Yo la encuentro clarísima. Es ni más ni menos que la teoría de la relatividad. Pero empecemos por el principio. Utnum es utnum sin, como dijo el sabio filósofo griego Homóplato. Para terminar una cosa, no hay más remedio que empezarla. Copérnico aseguraba que los astros giran en torno al sol, mientras que Galileo afirmaba que es el sol el que gira en torno a los planetas. Mi querido Marciano, ¿puede usted decirnos dónde está la verdad? Pues la verdad para mí que los dos andan muy chuecos, porque primeramente... hay dos clases de soles, el sol general y el sol numerado. Cuando el sol baja, pues es que es malo el cartel. ¡Ah, pero cuando el sol sube, pues es que abusa la reventa! No estoy gabarita de Turak. Nunca había oído semejante cosa. Lógico, eso se le ocurre a los villamelones. Un momento, el marciano quiere decir que según la teoría de la rotación concéntrica, el epicentro de todo volumen esferoidal supone un desplazamiento donde el cuadrado de omega es múltiple de alfa elevado al cubo. No, mi profe, está usted muy torcido, porque si llevamos el sistema de los quebrados, ¿quién sabe quién los quebraría? Porque yo los conocí enteros, ¿eh?
Si el común divisor de 8 por 8 se hace en un 2 por 3, yo les pongo a ustedes un 4 y ustedes se quedan de a 6. Lo que nos interesa conocer es el principio de la propulsión del plato. Ah, la fórmula es muy sencilla. Ustedes que son sabios, se la van a clachar inmediatamente. C menos B igual a P más D igual a G más X menos K igual a H. Ustedes tienen todo esto, pero solamente les falta agregar este insignificante elemento. ¿Maceta? 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 ¿No es maceta? ¿Maceta? Exactamente, maceta es lo que les hace falta. ¿Cómo han resuelto ustedes el problema de las clases sociales? Allá en el mundo donde vivimos, la vida es muy diferente. No hay clases, ¿verdad? Ni en las escuelas. Me refiero a las clases sociales. Allá no hay pobres ni ricos. ¿Y cómo logra eso tú? Eliminando a los influyentes. ¿Y qué hicieron con ellos? Los tiramos al espacio para acabar con la especie. No cabe duda. Están muy por encima de nosotros. ¡Oye tú, marciano! Y allí en tu mundo son felices. Te dejan de bobería. Y todo es iguaraya y merequetengue y esa cosa, ¿eh? Sí, somos felices porque todo lo hacemos con cariño. Ustedes sufren, tienen problemas, se amargan la vida. Las penas son las que los matan. Nosotros hemos descubierto que la risa es la que nos convierte en inmortales. Por eso es que reímos, bailamos y cantamos todo el tiempo. ¿Bailar? ¿Pero cómo es posible que ustedes, que son tan inteligentes, tan civilizados, le hagan todavía el cha-cha-cha? Eso se bailó allá hace muchos miles de años. Ahora bailamos el ricachá. Mientras el sol empieza a ocultarse lentamente, mil orquestas de los planetas más cercanos tocan dulcemente. Entonces, en Marte toda la vida se convierte en ritmo, musicalidad, alegría. Thank you.
llegaron ya. Y llegaron bailando ricachá. Ricachá, ricachá, ricachá. Así llaman el mar, cha 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 cha. La marciana muy bonita, en traje de mamboletas, giraban en pirouetas al ritmo del ricachá. Así llaman el mar, cha 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 cha. Otro marciano tocaba un instrumento muy raro, mezcla de timbal y piano, haciendo cha cha cha. No sé nada. ¡Ah! Entonces ustedes, bola de muertos de hambre, donde no me digan dónde están, no les vuelvo a prestar el dinero con rédito. Y además les voy a aumentar la renta. Pero si están congeladas... ¡Yo las caliento! Tenga piedad de mí, don Venus. Mire que ya no tengo ojos. ¡Cállese, que ya sabemos que usted me ciego! Que ya no tengo ojos para llorar a mi hija. Pobrecita. La de hambre es que estará pasando con ese mugroso. Lo bueno será cuando ya no las pase. ¿Cómo? Cuando requiesca te impasen. Ay, hijo, ay, hija, ay, mi hijita. No, поправь, поправь. Это мне подарил Литвийский, мне подарил это. Хороший человек. Ну что? Пойди, открой. Дай мой фраг. Ага. Значит, бал сегодня. Ну, увидим, как бал. Ну что это такое, какая-то новость теперь снова. Ну они вечно морочат голову нам. Ах, боже мой, боже мой. Ну что? А? Значит, если... Como ustedes no entienden el astrucio, nos vamos a permitir traducirlo. El mensaje dice, apodérese cabeza del marciano y envíela. Objeto, estudiar masa encefálica. Procede inmediatamente si no quiere ser purgado. Chupansky. Ay, 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 ay. Señoras y señores, procedo a imponerles a nuestros visitantes la medalla del mérito viajero. ¿Y de parte de quién viene este galardón? De la Comisión de Turismo de mi país. Se despercudió la comisión, ¿eh? ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? ¿Y eso qué es? Yo voy a felicitarme si esto tiene una declaración.
caray, es de orégano. Bueno, mejor me la guardo, porque luego entre guas y guas estas cosas se pierden. Oye, que te vaya a decir un pollo. Allá volveré y preguntarle, ¿lograron perfeccionar la bomba atómica? Bueno, ¿a qué llama usted perfeccionar? ¿Qué más demasiadas en un minuto? ¡Óigame! Esa época de salvajismo ya la pasamos hace muchos miles de años. Ahora el átomo lo utilizamos para ayudar a nuestros semejantes, no para matarlos. Ustedes con eso de la bomba atómica me dan la impresión de unos niños jugando con cerillos en una fábrica de cohetes. Oye, dinos algo de los famosos canales de Marte. Pues verá usted, cuando yo fui gobernador del Canal 2. Ah, fuiste gobernador. ¿Y qué sistema de lesiones usan ustedes allí? ¿El mismo que el nuestro? No, en Marte estamos más adelantados. Allá el pueblo no elige el gobernante, sino el gobernante es el que elige a su pueblo. Así somos felices e inmortales. ¿Y allá en Saturno la vida es difícil? Por el contrario, facilísima. Tan fácil que nunca se muere uno. Oye, ven acá, chica, ni siquiera en accidente de tránsito. Ni siquiera. Allá todos los peatones llevan claxon. Es por eso que en lo que va del siglo solo ha habido 3 camiones atropellados. Así que allá son los peatones los que atropellan a las máquinas. Recuerda que vivimos en un país perfecto. ¡Qué bárbara, vieja! ¿Te volaste la barda? ¡Ulala! ¿Qué lenguaje hablan ustedes? Ninguno. No caiga, bueno, esto trascabe. Las palabras ya no se usan. Está la fuerza de nuestra concentración mental, que las palabras las transmitimos con el pensamiento. Ilustres sabios, son ustedes unos acaparadores. También la juventud tiene derecho a charlar con el bello marciano, con permiso. No, no, me dejes solo, me dice. Ingrato, toda la noche con esos idiotas y a mí ni siquiera una miradita. ¿Qué le parece mi tocado? La verdad, está usted tocadísima. Ahora dígame, si es cierto que ustedes leen el pensamiento de los demás, ¿cómo lo hacen? Muy sencillo, por medio de unas antenas invisibles que llevamos aquí dentro, agarramos onda. ¿Y no le han dolido esas antenas toda la tarde? ¿Y por qué iban a dolerme? Porque he tratado de comunicarme con usted. ¿Para decirme qué? Para decirle, no puedo decírselo, me da tanta vergüenza, pero mire, mejor agárreme la onda. A ver, ¿qué quiero decirle con esto? ¿Qué leen mi pensamiento? ¿Qué leen mis ojos? Pues que está usted re loca. ¡Loca! ¡Por ti! Estaba él, estaba yo, estaba él. Estaban los dos, los he visto. No necesita darme explicaciones, puedo leer sus pensamientos. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Me agarró en curva. Llegué a tiempo, ¿verdad? ¿Y en qué forma? Ahora sí que Saturno salvó a Marte de un cataclismo con la Osa Mayor. Soy Sammy Vogue de Chicago, Illinois, fabricante de salchichas. Tengo un gran negocio para ustedes. ¿Qué nos va a convertir en chorizo? ¡Oh, no! Ofrezco $500,000 para que ustedes recomendar mis salchichas. ¿Medio millón de dólares? Por esa cantidad yo recomiendo hasta el jarabe tapatío para curar la tos. ¿Entonces hecho? ¿Cómo de rayo? Ahí va un cheque de $100,000 a cuenta y ahorita mismo firmamos el contrato. Dale, firma, oiga, pero yo firma. Creo que no es tan fácil. Digo, sella, ándale. Muy fácil. ¿Todo en orden? Fine. Goodbye. Goodbye. Pleasure. So long. Goodbye. Ay, Saturn. Agárrame que me desmayo. $500,000. Si seguimos así, no nos va a faltar nada. Ты иди приготовь напиток. А ты подняли его, я тоже один. Быстро, быстро, иди. Oye, ven acá, chiqui, ¿a ti te podemos hacer una pregunta? Pues depende cuál pregunta. ¿Ah, sí? De allá arriba de donde vienen ustedes, hay salones de belleza. ¿Salones de belleza? Sí. ¿Y para qué? Para conservar la juventud. Ah, no, allá las mujeres no se arrugan ni se envejecen nunca. ¿Usan cirugía plástica? No, usan cirugía elástica. A las mujeres las barnizan con nylon líquido y todas las noches se cuelgan de un gancho. Así por la mañana amanecen lisitas, lisitas. ¡Oh, mon Dios! Oye, hermana, te la volviste a volar, ¿eh? Готово уже? Иди, иди. Иди. Rogamos a usted dispensar la natural curiosidad de los compañeros, pero quisiéramos saber cómo subsisten ustedes, de qué se alimentan. ¿Trigo? ¿Aló? ¿Cosechan algún cereal? No, allá no tenemos ese problema.
Allá no sembramos nada porque no cosechamos nada. ¿Y por qué, chico? Porque si sembramos, hay cosechas. Y si hay cosechas, pues hay cereales. Si hay cereales, hay tenderos. Y si hay tenderos, estos abusan de lo lindo dando al precio que les da la gana. Por eso, para felicidad del pueblo, abolimos las cosechas y se acabaron los tenderos. ¡Maravilloso! Eso es pensar con sentido común. Respetables damas e ilustres sabios, ahora tenemos el honor de ofrecer a nuestro distinguido visitante la danza ritual de Trusia. Bueno, saludcita, ¿eh? No, salud. No, no, Toba. Déjeme guardar eternamente el secreto de sus labios. Champaña de la viuda. ¿De la viuda? Pues yo creo que era de la recién casada, porque no ves, ay, cómo me da vueltas la cabeza. ¿Te duele mucho? Salud. Ay, de afeo. Bueno, haz de cuenta que el truce se me la está partiendo a machetazos. Pues peor está él, que se lo llevaron de aquí con emoción cerebral. ¿Y por qué? ¿Cómo y por qué? ¿No te acuerdas? Si le arrimaste un mandoblazo en el coco que retumbó todo el salón. ¿Ya? ¿Yo? A lo más yo no me acuerdo. Pues no me extraña. Y dijiste cada tontería. Oye, ¿qué? ¿Dije groserías? Primero te dio la llorona. Después por la ingeniería. Lo menos que hiciste fue entubar los canales de Marte. Y al último te mandaste con la construcción de un multihuacal. Ay, 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 Saturn, mira, vamos a pararle a estas vaciladas. Porque si seguimos así, vamos a ir a dar a la penitenciaría. Ay, si nomás de oír hablar de eso, de la estratosfera, bueno, hasta se me enchina el cuero. Ay, yo también tengo mucho miedo, Mars. Fíjate que no pude dormir soñando que me perseguían para quitarme este papelito. Ay, menos mal, esos son pesadillas. ¿Cómo que pesadillas? Se pueden volver realidades. Si yo ya sé que cuando una va al banco y no están en orden estos papelitos, la meten uno a la cárcel. Bueno, ¿tú crees que el gringo este nos quiera tomar el pelo? Pues puede que sí, puede que no, pero yo estoy muy escamada. Siguen llegando telegramas y comisiones. Prepárense a recibir a la sociedad de filántropos y a los arquitectos que son científicos. Nos vemos. Les di los buenos días. Sí, maestro. Entonces, buenas noches, ¿eh? Buenas noches, maestro. Ay, este maestro que le patina el coco. ¿Ya oíste lo que dijo? Sí, ya oí que los es arquitécticos son científicos. ¿Y qué más da que sean 200 físicos, qué? ¿Pero qué vamos a decirles? Pues ya veremos qué les decimos. Pero usted sí tengo que decirle algo, y muy urgente. Sabe que se ve re linda con esos trapos. Parece usted la Venus de Milo. ¿De Milo? Sí, de mi loncherino. Está usted como para comerse. Ay, Marciano, sé formal, que están por llegar. Ay, pues entonces no hay que perder tiempo. Mira, déjate de cuentos, que ya te vi coqueteando con la flaca esa cara de cuchillo, ¿eh? Mentiras, no, si me resbalo ahí me corto. No sea rencorosa. Ándele, deme mi besito de esos de trompito, ¿eh? A fuerza ni los zapatos entran. Bueno, entonces por las buenas. ¿Eh? ¿Por las buenas? Sí. Pues cierre los ojos. Ay, 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 ay.
de mi chatita, no me la haga de suspenso. Y deme mi besito, que tanta falta le hace a México para la de existencia. ¡Ay! ¿Qué? ¡Ay, yo no sé qué tengo en los ojos, que puros fantasmas veo! ¡Ay, por favor, ven, mira, no le hagas, no le hagas! ¡Ay, ay, ay! ¡No le hagas, que soy cardíaco! ¡Yo te juro, Marquelito, ven, ven! ¡Y eres mío, ya eres mío! ¡Ay, ya! ¡No me huyes! ¡No me huyes! ¡No me huyes! ¡No me huyes! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no se llama! ¡Ahí! ¡Ahí te voy! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No se preocupen! Los marcianos son muy juguetones. Y este es un adulto que sigue siendo niño. Bueno, bueno, ya. Ya basta de juego. Basta de juego. Los arquitectos técnico-escénicos, psicológicos y panorámicos. Los filántropos. ¿Los qué? Filántropos. Palabra griega compuesta de filos y antropos. ¿Pos? Pues hablen cristiano para que nos entendamos, ¿no? Ellos desean saber cómo se practica la caridad en Marte. ¿Cómo se ayuda al prójimo? Pues se ayudan solos. Como allá no existe la pobreza, no hay el pretexto de que las señoras ricas jueguen a la canasta uruguaya a beneficio de los pobres. Así es que ni nadie es muy rico, ni nadie es muy pobre. Eso es, ni muy muy, ni tan tan, porque lo que es parejo no es chipotudo. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no. Entonces ustedes, caballeros. ¿Cómo son las casas en Marte? ¿De cemento armado? No, de cemento desarmado, porque nuestra posición antibélica nos ha hecho implantar el desarme hasta en el cemento. Son ustedes idealistas. Bástele saber que hacemos las casas con techos corredizos, para que así el cielo esté más cerca. Y casi sin paredes, para que así el aire y las estrellas se cuelen a su antojo. Lo que usted ha dicho es muy bello, pero muy vago. Nosotros somos hombres prácticos. Dibuje, por favor, una casa marciana. ¿Se puede dibujar el alma? No entiendo. Eso es lo malo. Ustedes hacen casas de mampostería, pero sin alma. Good morning, everybody. Acá llega Sammy. Hello, how are you? Hola, good morning, how are you? How are you? Hello, how are you? Oígame, esto es un allanamiento. ¡Saturnina! Un allanamiento de morada, hágame el favor de explicarme. Oiga, hágame el favor, le exijo a usted una explicación. Oh, my gosh. Yo, mi lema es hacer, no hablar. En todos los negocios se necesita un toque de femenino. Sex appeal. Pep. Oomph. It. ¿Qué es eso? Eres demasiado viejo para que lo sabes. Bueno, ¿qué se trae, mister, hombre? ¿A qué se debe esta pachanga? ¿Que usted también agarró la onda con la viuda? Oh, no. Grandes business. Radio para empezar. El primer golpe con la ferretería de martillo. 100,000 pesos. Combinado con los jabones mugrosol, 100,000 pesos más. Con las cervezas Carlos Eufemia, 100,000 pesos más. La audición más cara de todos los tiempos. ¿Ya estamos listos? A la hora que usted... Ok, a empezar. ¿Listo el control remoto? Amable auditorio, por una cortesía de martillo, la única ferretería que siempre le da el clavo, el jabón Mugre Sol, famoso desde que Pilato se lavó las manos, y de la exquisita cerveza Carta Eufemia, presentamos una entrevista exclusiva con los visitantes interplanetarios. Con ustedes, señoras y señores, la despampanante Saturnina. No, ¿yo? ¿Sí? Sí. Yo pienso que todos ustedes deberían quererse mucho. Las esposas tratar muy bien a sus maridos. Las suegras ser más monas con sus yernos. Y los hombres han de ser más espléndidos en el gasto, para que haya más ternura. Y también más ternera, que no solo de amor vive el hombre. Todo esto con una sonrisa en los labios, para que así la convivencia humana sea mayor. Oye, Sato, se me ocurre una idea. Sí, ya conozco sus ideas. Este es el sosiego. Y váyase a dormir a su cuarto con su idea y yo en el mío. Ay, ¿cómo se ve que eres terrestre?
No te falta ni la malicia. Y a usted no. Vos ahí sí le querró de a feo, porque yo no era mal pensado en lo que usted bien pensaba. Quería proponerle que saliéramos un rato allá afuera a respirar el aire puro, olvidar esta falsa vida que llevamos, siquiera por un momento ser lo que éramos antes, los de siempre. ¿No le gustaría? Ya sabes que me encantaría, pero no podemos. ¿Cómo no querer es poder, Sato? Tú y yo lo que éramos antes. Que nos quedamos allá afuera. Salgamos a buscarnos, a encontrarnos a nosotros mismos. Pero si ya sabes que todas las noches vienen a checar a ver si estamos aquí. Déjalo de mi cuenta, ¿sí? Pues ándale, pues. Mira. Ahora verás. Ahorita lo arreglamos. Está muy bien. Ahí estás tú. ¿Eh? Ahí eres tú. Ay, ni alguien. Bueno, vamos a mi cuarto a hacer lo mismo, ¿eh? Ahora, ándale. Mientras tú haces mi doble, yo saco dinero, ¿no? Ándale, pícale. ¿Pero por dónde? Si la puerta de la calle está cerrada. Por la puerta de servicio. A esta hora no hay nadie. Vente. Yo creo que ya está suave de pasear por el centro. Vamos a dar una vuelta por las barriadas. Sería lindo, ¿no? Ándale. Pues vamos. Me alegro de que se hayan reconciliado. Sí, pues este y yo no nos volveremos a pelear. Y gracias a los marcianos. Y yo, para no ser menos con mis semejantes, les dio y rebajé los precios. Qué bueno, coopere con los precios. A ver, hay dos tacos. ¿De cachete o de libro? No, ¿qué libro? No quiero nada que huela a sabiduría. Ahorita somos un par de idiotas, pues como todos los enamorados. A ver, dos de carnitas. Mejor ahora no, sigamos paseando por el barrio. Bueno, regresamos al retache. Así da gusto volver otra vez a nuestro ambiente, donde tú vuelves a ser tú y yo soy otra vez yo. Eso sí te gusta, ¿verdad? Pues me cuadra y no me cuadra. ¿Sabes qué me gustaría? ¿Qué? Que tú fueras yo y yo fueras tú. ¿Para qué? Pues a mí no me cuesta trabajo decir sí. ¿Cuándo se te acabará esa provisión de no y no y no? Pues depende para qué sea. ¿Qué no sabes hablar? Ya sabes que los marcianos nos entendemos con el pensamiento. Unos claveles para la señorita. Después. Después. Sigan, jóvenes. Ya veo que ustedes muy pronto se aprendieron el mensaje de los marcianos. Siempre hay que vivir. El marciano practica el amor en un platillo volador, y no están como perros y gatos
lavándose los platos en el comedor. ¡Tarará! Para amarte seré como en Marte, más fiel mi vidita es el can mayor. ¡Mucha atención! No hay que pelear, no hay que reñir, hay que bailar y sonreír. Pues si hay que pegar o si hay que sonar, pegar los labios para besar. No hay que reñir, no hay que pelear, hay que bailar y hay que reír. Pues si hay que pegar o si hay que sonar, pegar los labios para besar. ¡Sí, señor! ¡Viva el amor! ¡Sí, señor! ¡Muere el dolor! Y no hay besos, no se dan los besos que son. Que yo ¡Gracias!
¿Qué? ¿A poco no te divertiste? Sí, mucho. Pero... ¿Pero qué? Bueno, te veo medio achicopalada. Pues, ¿qué tienes? ¿Cómo pudimos mentirle al profesor? Bueno, le mentimos al profesor, pero ya viste, a la gente le dimos mucha felicidad. Sí, pero ahora que sepan la verdad, ¿qué? Ay, no, ni digas. Y tendrán que saberla cuanto antes mejor, ¿no? No, pues sí, tienes razón. Bueno, se lo vamos a decir al profe. Volveremos a ser lo que éramos. Pero recuerda, otra vez la miseria, el trabajo duro, sin esperanzas, sin ilusiones. Las esperanzas y las ilusiones las tendremos siempre. Bueno, entonces, pase lo que pase, ¿me seguirás queriendo? Mi respuesta es esta. ¿Cuál? ¿Cómo cuál? Te acabo de dar un beso al estilo marciano con solo el pensamiento. No, ningún estilo marciano. Venga, mi beso tipo terrícola. Lo que es una conciencia tranquila. Mira cómo duerme plácidamente. Da pena despertarlo. Mejor vámonos así. No, no sería decente. Pero después le mandamos una carta. No, no. Las cosas hay que hacerlas bien. Profe. 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 ¿Son ustedes? Sí. ¿Qué tal les fue de patinada? No, aquí el único que le patina es a usted, profe. Por eso veníamos a decir de que... Acabo de tener un sueño divino, pero divino. Figúrense que soñé que el mundo había cambiado, que todos eran buenos, que se querían, que gracias a ustedes muchos habían tenido el mismo sueño. Ay, profesor, por eso le digo que le patina. Despierte, profesor. Mire, nosotros somos unos impostores. Lo hemos engañado, profesor. No venimos de la estratosfera, sino de una barriada pobre de la ciudad. Tranquilícense. Desde un principio lo sabía. ¿Y no nos corrió a patadas? ¿Ni nos denunció? Tenía mis motivos. Esta humanidad de niños necesita siempre un juguete, una ilusión. Y ustedes se la trajeron. Queríamos hacer feliz a la gente de la barriada. Usted no nos va a creer, profe. Soñábamos muchos proyectos. Tome, profe. Debemos devolver todo esto. Queremos pagar nuestro engaño dándole el dinero que sacamos de nuestra mentira. Ustedes conocen las necesidades de esos pobres mejor que yo. Hagan lo que pensaban, pero guarden también para ustedes. Se lo merecen. Abrieron una ventanita de amor a mucha gente en este valle de lágrimas. Pero ¿y cuando se sepa? Ustedes hagan lo que proyectan y callen. Lo demás corre de mi cuenta. Gracias, profe. Gracias. Usted sí que ni parece ser de este mundo. ¡Extra! ¡La extra! ¡Misteriosa desaparición de los marcianos! ¿Nada? A ti te voy a dar el mejor yerno del mundo, papá. Y después le vamos a dar una cantidad de nietos que va usted a ver. ¿Pero para cuándo? Pues para cuando regresemos de la luna de miel. ¿Nos vamos, mi Mar? Lo que usted ordene. Y el ilustre profesor Saldaña explicará a ustedes el misterio de la desaparición de los marcianos. Los vi partir en un disco de fuego hacia las estrellas. Pero nos queda su mensaje. Un mensaje de paz y de amor para todos los corazones. Donde quiera que se encuentren, que llegue hasta ellos nuestro agradecimiento. Después de todo estuvo suave la vacilada. Pero lástima que no sea cierto que existen marcianos.
Thank you.